caso es catastrófico, ¿va? Pero lamentablemente no es solo para mí, sino para la ciudad, porque usted sabe que este es un parque donde los de la ciudad de Capital, Villanueva y algunos otros lugares circunvecinos vienen a visitar. Entonces sería lamentable, ¿va? Pues entonces todos tenemos que colaborar. Y llega un momento uno en la vida en que empieza a entender y a poder como a platicar tanto con las piedras, con el río, con el lago, con todo el entorno, con la vegetación, con los ecosistemas. Ellos te platican, te dicen, contribuíme, necesito que me ayuden de esta manera, no necesito que me transformen, lo que necesito es que me entiendan nada más. La naturaleza no necesita de ayuda. Los que realmente necesitamos de ayuda somos nosotros, los seres humanos, que somos unos depredadores y no entendemos o no queremos oír la voz de la naturaleza, que es con la que coexistimos o con la que convivimos en este planeta. Bendito sea el Señor y a este bendito lago nosotros tenemos nuestras ventas también, porque si no existiera el lago nosotros no tuviéramos dónde ganar. Lo que es el lago de Matitlán tiene una importancia doble. Todo el mundo lo está relacionando como un recurso natural que se está perdiendo, pero en realidad el lago de Matitlán, aparte de ser una belleza, lo que es tipo natural, también es una belleza tradicional. Si el lago se pierde, no solamente vamos a perder un recurso natural, sino un montón de tradiciones que tiene ese lugar tan precioso. De la balsa acuática. ¿Por qué eso? ¿Por qué te gusta? Porque es algo bonito, inolvidable, ¿va? Como ahora ya lo pusieron como patrimonio nacional, ya viene más gente, ya se vende un poquito más. Y las lanchas que van bien adornadas, que acompañan al niñito a la silla del niño. Tradiciones únicas en el país que se perderían al no haber el lago, porque veámoslo, lo que es la procesión de lanchas. Si el lago ya no está, ¿dónde va a ser la procesión? Ya no sería procesión de lanchas. Nos hemos reunido en las riberas del lago de Matitlán ante un marco impresionante de unas 150 mil personas esperando la salida de la procesión del niño de hoy de Matitlán. Terminarse el lago, que pudiera llegar a ser un pantano, pues
los perjudicados seríamos todos, no solo los de Amatitlán, sino el pueblo en general. Porque ya no habría agua, no habría vida, los peces se morirían y todo quedaría ya en el olvido. Ahorita tiene vida, todavía podemos rescatarlo, pero si todos ponemos de nuestra parte, por eso son esos programas de educación ambiental como Ecocine, reciclaje escolar, para que ayudemos todos a salvar el lago de Amatitlán, porque aquí dentro de unos 10 años, si no tenemos con todos los ciudadanos, no apoyamos, va a ser convertido en un pantano y ya no va a haber agua. Entonces los pozos ya se están comenzando a secar y la única fuente va a ser nuestro lago de Amatitlán, que lastimosamente si no aprendemos va a estar, ya no va a existir. Entonces como todavía hay tiempo, entonces, con los niños, ¿verdad?, que es que les digo que empiezan a aprender. Y si ellos ya no tienen basura en la calle, le va a entrar menos cantidad de basura al agua de Amatitlán y se va a recuperar sus aguas. A los niños que nosotros estamos educando ahora, que están viniendo a Ecocine, a los maestros que se les está dando toda esta capacitación para que nos ayuden a capacitar. O sea, nosotros ya estamos haciendo eso. El Ministerio de Educación Pública lo tiene que hacer, ya tiene que comenzar a participar en tratar de salvar el medio ambiente. Entonces, con todo esto funcionando, pero con una legislación desde ya, para que los viejos, los que no teníamos esa educación, a base de la legislación fuerte, comprendamos que no tenemos que tirar esa basura. La niñez son las generaciones futuras. Si nosotros hacemos que los niños adopten esa conciencia de amor al lago, con cositas tan sencillas como no tirar basura en la calle, porque obviamente en el momento de las lluvias esa basura que nosotros tiramos en la calle, las lluvias la arrasan y va a venir a caer al lago. Un vaso que uno tire en la calle va a venir a caer al lago. Entonces, solo con esa conciencia que nosotros estamos trabajando con los niños específicamente, ese mensaje que nosotros le damos a los centros escolares aquí, ellos lo absorben y en un futuro pues van a ser los políticos, incluso de unos años en adelante, y ellos van a poder trabajar en pro del agua. Y al mismo tiempo, ese mensaje que se le da a la niñez, ellos se lo transmiten a sus papás. Entonces, con nosotros, yo considero que es una de las mejores formas en las que, dentro de lo que nosotros podemos, de poderle decir, no le hagan daño al agua. Sé que si él no se salva, ni mis hijos, ni mis nietos, que todavía no tengo, pero en el futuro tendré, van a tener oportunidad de vida sana. Porque tenemos que tener conciencia ecológica. Nuestros recursos naturales se están perdiendo y no los sabemos conservar. Es algo muy importante para nuestras vidas, la naturaleza, el agua. Sin el agua no podríamos vivir. Sin la naturaleza no podríamos vivir. El hombre no podía vivir sin la naturaleza. La estamos destruyendo. Los sueños que todos tenemos, ¿verdad?, de ver un lago mejor y que disfrutemos para toda la vida, ¿verdad?